¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes. Hoy el tercer programa de La Constitución en palabras fáciles. Hemos tenido dos programas anteriores en que hemos tratado los capítulos 1, 2 y 3 de La Constitución con destacados invitados. Tuvo el profesor Tomás Jordán la semana pasada con Francisco Rego, que nos acompaña nuevamente en el programa de hoy. Y también en este programa tenemos como invitado a un diputado de la República, don Renato Green. ¿Cómo está, Renato? ¿Cómo están, Francisco? Buenas tardes. Hola, un gusto estar acá nuevamente. Gracias. Francisco, ¿cómo estás tú? Muy bien, amigos. Gracias por esta segunda invitación consecutiva al programa. Ya me siento panelista estable, bueno. Así que contento. Francisco Vidal del Espacio. Vamos Claro. a ver, a lo mejor en la próxima semana están los dos de nuevo a ser nuestros panelistas estables. Sería fantástico, ¿no? Dos promesas de la política chilena. Bueno, Renato ya está, forma parte de la política. Consagrado. Claro. Y Francisco, bueno, tiene intenciones de Un entrar. perfecto desconocido. Pero dentro Lo que no sabes cómo te Bueno, amigos, hoy día, como le señalaba, nos corresponde dentro de estas, como digamos, clases de educación cívica que se le da a la gente para que pueda estar más informada el día Interesante, sí. 25 de octubre, al momento de que asista a votar en el plebiscito constituyente, ya sea por el apruebo o ya sea por el rechazo o por convención mixta o convención constituyente. El día de hoy, porque la semana pasada vimos lo que era el artículo 19, tuvimos una larga conversación con Tomás Jordán y con Francisco Rego. El día de hoy nos va a corresponder tratar, en primer lugar, sobre el capítulo 4 de la Constitución, capítulo que también no es un capítulo muy, 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 muy pequeño, pero que tiene como título Gobierno. Y lo primero que trata es el presidente de la República. Renato, vamos a partir contigo, dentro de este artículo 24 y siguiente de la Constitución que hablan sobre el presidente de la República, ¿qué es lo que nos establece, nos señala esta Constitución? ¿Y tú qué es lo que crees que debiese modificarse en el evento de que gane la opción apruebo en el año, en el plebiscito del 25 de octubre? Y a su vez, después le dejo la pregunta extendida a Francisco, ¿qué es lo que cree que hay que cambiar este capítulo o si hay que mantenerlo tal como está con este sistema presidencialista exacerbado? Renato, partimos contigo. Bueno, a ver, en primer lugar, hay que decir que Chile tiene un sistema presidencialista ya desde muy temprano. Cuando uno mira, por ejemplo, el reglamento constitucional del año 1812, con Carrera, ya existe el director supremo, que es una especie de presidente de la República. Esa figura del director supremo, estoy compartiendo el link, por eso tecleo. Esa figura del director supremo persiste tanto en el reglamento del 14 como en el reglamento luego del 18 con O'Higgins. Ahí crece el director supremo, ¿verdad? Se vuelve una especie de caudillo nacional, ¿verdad? Y el 22, que es la última constitución de O'Higgins, ya el asunto se va de las manos y termina con O'Higgins abdicando. Y luego el 23 se repite la fórmula del director supremo, cuestión que es reemplazada recién en la constitución de 1828, formalmente, con la figura del presidente de la República, aunque ya antes existían las leyes federales de José Miguel Infante. Por ende, la raíz del presidencialismo chileno es muy profunda. Yo creo que incluso tiene que ver con el principio monárquico que habitó en este país, esta colonia, digámoslo así, porque al presidente de la República, sobre todo en la clave portaliana del siglo XIX, se le concibe como una especie de monarca del sistema político, una especie de rey, ¿no? Y eso persiste después en el 25, y de hecho se exacerba en el 25, porque recordemos que la constitución del 33 se reforma a finales del siglo XIX, ¿verdad? Lo que desemboca en la crisis civil del 91, con la guerra, se suicida Balmaceda, se parlamentariza el sistema, hasta el 24 estalla el sistema, ¿verdad? Se hace una nueva constitución, más presidencialista todavía de lo que había desde el 33, y luego el 80 se repite un poco ese mismo diseño, ¿no? Que se exacerba el presidencialismo. Por ende, estamos hablando de una raíz muy profunda que está en la tradición constitucional chilena. Dicho eso, a mí no me gusta. A mí me gustan más las democracias parlamentarias, aunque yo era muy parlamentarista antes de entrar al Congreso. Ahora que estoy adentro del Congreso, soy menos parlamentarista. Entonces, ¿tú estarías, Renato, por un cambio al sistema presidencialista? Yo estaría por un equilibrio, ¿ya? Pero yo no le entregaría la billetera al Parlamento.
Y mantendría la iniciativa exclusiva en varios temas. Equilibraría, sí, equilibraría el tema de las urgencias, los vetos, es decir, el procedimiento de formación de la ley, como habla la Constitución, ¿no? Ahí equilibraría, pero el tema de la billetera fiscal, donde muchos quieren meter la mano, tanto por el lado del Banco Central, por el lado del gasto público, yo creo que debería seguir en manos de quien gana la elección del Poder Ejecutivo y no en manos del Parlamento, porque eso es muy peligroso, creo yo. Francisco, ¿qué opinión tienes tú al respecto sobre el sistema presidencialista? ¿Qué sistema crees tú que es el más adecuado? ¿La gente que apoya el rechazo está por modificar este sistema, por mantenerlo intacto como está o hacerle algunas modificaciones? Bueno, antes que todo, un excelente resumen por casi las 10 constituciones que ha tenido nuestro lateral, y se pegó Renato en 5 minutos, así que notable. Repasaste 10 constituciones de una. Y como les comentaba antes de entrar al programa, creo que en esta materia nosotros vamos a tener más acuerdos que en otros capítulos, porque creo que aquí sí hay un acuerdo transversal que los sectores moderados de este país venimos conversando hace rato, ya sea en el Parlamento o a nivel de acuerdos entre partidos políticos. Para la gente que nos está escuchando, para la señora Juanita que está en este programa, como ya lo hemos dicho anteriormente, básicamente el capítulo 4 nos regula el presidente de la República, los requisitos para ser presidente, cuántos años va a durar su mandato, 4 años, antes duraba 6. Se regulan materias como qué pasa cuando hay vacancia, qué pasa si el presidente no se va por el país. Pero son cuestiones de carácter administrativa y hay un artículo en particular que nos interesa mucho de este capítulo, que es el artículo 32, donde están las atribuciones del presidente y donde efectivamente se analiza cuál es el régimen de gobierno de Chile. Es un régimen presidencialista y así está establecido desde la Constitución de, como lo señalaba Renato, bastante tiempo atrás, que vino a ser nuevamente reestructurado el año 1925 con la Constitución de ese año, que también lo recoge la Constitución del 80, y que se ha intentado aminorar con el paso de los años en este país. Si tú me preguntas si a mí me gusta o no me gusta este sistema presidencialista, yo te diría que ha servido, ¿ya? Ha servido durante el paso de los años. La sociedad chilena, como también señalaba Renato, está muy en su cabeza de que tiene que votar por un presidente, le gusta un presidente fuerte, cuando hay que reclamarle a alguien, salvo cuando reclamaban todos contra Mañalich, todo el mundo apuntaba contra Piñera, salvo que tú tengas un ministro que sea muy potente, el resto de la ciudadanía siempre va contra el presidente. Desde el rechazo, ¿estamos por mantener las cosas en un status quo sin que se modifique el sistema presidencial? No, yo soy muy tajante con ello. Nosotros venimos trabajando, sobre todo desde mi partido Renovación Nacional, desde el 2015, si no me equivoco, ya empezamos a elaborar ciertos documentos a través del Instituto de Libertad, que es el Centro de Pensamiento, nosotros, en donde nosotros atendemos a una modificación hacia un sistema semipresidencial. Un sistema semipresidencialista donde, como bien se señalaba, se analicen las atribuciones del presidente de la República, sin nunca dejar de lado que el presidente es el dueño de la billetera fiscal y que eso no se puede tocar, pero que sí podemos sumarle materias que son del régimen semipresidencialista, como iniciativa popular de ley, veto popular de ley, el tema de las urgencias, como señala Renato, etcétera. Se puede hacer. Nosotros creemos que eso es factible porque vendría a respaldar un sistema democrático. A mí eso me gusta. Ahora, el siguiente punto sería ver si mantenemos el sistema presidencial de un presidente que sea jefe de Estado y jefe de gobierno, o nos vamos cambiando a un régimen semipresidencialista que al mismo tiempo distinga estas dos figuras, que a mí también me agrada mucho. Entonces, se pueden hacer cambios y creo que en esta materia, capítulo 4 y capítulo 5, son materias donde el Ejecutivo y el Legislativo vamos a poder llegar a acuerdos respecto a modificaciones de estos cuerpos normativos. Eso. Renato, por ejemplo, dentro de estas facultades que tiene el presidente de la República, y hemos sido testigos en el país que en los últimos años se han ejercido una gran cantidad de actos de, entre comillas lo digo, corrupción, con esto de del financiamiento ilegal de la política. Estuvo el tema de la asignación del fiscal nacional, que se discutió, que por qué fue él, que se negoció en el fondo la asignación del señor Abbott. Y justamente una de las facultades del presidente de la República establecida en el artículo 32 de la Constitución es la designación del fiscal nacional, es la designación del Contralor General de la República. Por ejemplo, te hago la pregunta, en Estados Unidos los fiscales nacionales o ese tipo de cargos importantes son elegidos por votación popular. ¿Tú crees que eso debiese seguir en manos del presidente de la República con aprobación del Senado o derechamente debiera democratizarse más la designación de esos cargos? Es una pregunta compleja porque no tiene solo que ver con el nombramiento de uno u otro, sino que tiene que ver con el equilibrio global del sistema. Aquí lo que se pretende en el texto que estamos comentando
es que el Senado tenga, por así decirlo, la última palabra. Hay un principio un poco romano ahí, ¿no? Que es este Senado fuerte que concibe las constituciones chilenas, también desde el 33 en adelante. El Senado es también una institución permanente de la tradición constitucional chilena. Otra institución que a mí no me gusta, que la cual yo terminaría, que es el Senado. Pero aquí yo no compartiría el diagnóstico de que está presidencializado ese nombramiento, sino que es más bien un nombramiento senatorial ese que se hace. De hecho, el tema de Abbott, ¿verdad?, que ha sido tan comentado, lo que se comenta son las reuniones que tuvo con algunos senadores, más que la intervención del Poder Ejecutivo en el proceso. Ahora sí, yo haría doble clic en el tema de la Fiscalía Nacional respecto de que lo que se necesita es reunificar la persecución penal en el Estado de Chile. Hay al menos tres instituciones que yo creo que deberían ser una sola. Por un lado, la Fiscalía Nacional y la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía Nacional Económica está con una institución separada, por ejemplo, en materia de libre competencia, corrupciones y otra, debería estar dentro de la Fiscalía Nacional. Y también está el Consejo de Defensa del Estado, que es el que ejerce las acciones punitivas en contra de particulares a nombre del fisco, ¿verdad? Entonces, yo pensaría una sola estructura y no tricéfala como está hoy día. Y ahí tienes tú entonces una reforma importante que hacer. Ahora, sobre el 32, en las clases de derecho constitucional se suele poner mucho énfasis, ¿verdad?, en las primeras que se nombran, ¿verdad?, que es concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas, por ejemplo. Entonces, ahí se suele decir el presidente es el gran legislador del sistema, ¿verdad?, porque controla la urgencia, controla los vetos, etcétera. Pero yo diría que la cuestión más controvertible en el sistema actual, digo 2020, no en el momento del 80, sino 2020, está en el 32 número 6, que es, ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de facultad de dictar los demás reglamentos, decretos, instrucciones que crea conveniente para la ejecución de las leyes. Esto es muy interesante porque lo que hace este artículo, este numeral, el sexto del 32, es establecer la llamada potestad reglamentaria, que permite que SECPRES, a nombre del presidente, en el fondo, no dicte una serie de reglamentos que son los que informan las leyes por abajo, por así decirlo, ¿no? Y por eso hay una muy mala técnica legislativa en el Congreso de prácticamente legislar en blanco y darle entonces la pasada a los reglamentos a través de un artículo que dice esto lo va a llenar el reglamento. Y eso se ha vuelto una técnica legislativa muy recurrente que frena y paraliza muchas leyes, porque, por ejemplo, para nombrar algunos casos, se discutió mucho recientemente, ¿verdad?, en el caso de la jueza Donoso respecto de la obligatoriedad de los informes de gendarmería en libertades condicionales, cuando los jueces tienen que ver esos informes en comisión, si acaso son obligatorios o no. Se hicieron obligatorios mediante ley, pero todavía esa ley no se aplica porque estamos a la espera de un reglamento hace ya casi un año y medio. En la ley de servicios sanitarios rurales, algo parecido, 4 o 5 años. En la ley Cholito de defensa animal, 2 o 3 años de espera el reglamento. Es decir, ¿a dónde voy? Voy a que la potestad reglamentaria ha crecido de forma inorgánica y ya no es la ley, por así decirlo, el estándar normativo más importante de la comunidad legal chilena, sino que está en el reglamento y en las potestades reglamentarias del Ejecutivo. Y ahí es donde yo creo que hay que entrar a picar, digamos. O sea, hay que achicar esas potestades administrativas que han ido creciendo en el Ejecutivo y que yo creo que van invadiendo el dominio legal. Y eso es bien complejo. Francisco, estaba muteado, disculpa. Te hago la misma pregunta que le hice a Renato en el sentido, si el artículo 32, ¿qué cosa en particular? Porque tú lo hablaste en un principio, en tu primera exposición, pero en términos como bien generales. ¿Qué cosas de ese artículo ustedes creen que podrían ser modificadas? Ya que tú nos señalaste que efectivamente el movimiento en el que tú participas, que es el del rechazo, ve posibilidades de reforma, en particular del sistema presidencialista y del artículo 32. ¿Cuáles son aquellas cosas que ustedes creen que efectivamente habría que meterle mano en un sentido para hacerle una constitución, no sé si más democrática desde ese punto de vista, pero sí que se le reste alguna atribución al presidente de la República? Mira, buena pregunta, porque cuando uno analiza las atribuciones de cada una de las atribuciones que están en este artículo, se da cuenta que ahí se va construyendo un sistema presidencialista en donde básicamente el presidente de la República es un colegislador conjunto del Congreso, pero tiene iniciativa exclusiva de ley en materias que son súper importantes. Entonces se constituye como un contrapeso muy fuerte respecto al Parlamento. Ahora, si entramos a picar este artículo, como dice Renato,
¿De quién es culpa de que caigamos en esta en este vacío legal de dejarle al presidente todas las atribuciones en materia reglamentaria? Bueno, yo diría que la culpa es del Congreso, porque si estamos coartando nuestra posibilidad como legisladores de hacer buenas leyes, debatirlas en detalle y no darle este margen de acción al presidente de la República, ahí tenemos que hacer un tipo de autocrítica respecto de cómo estamos legislando en este actual Congreso y en la actualidad. Entonces, yo creo que eso es un tema interesante a tratar, me gustaría que lo pudiéramos analizar en detalle, y también me gustaría colgarme de otras dos instituciones que se nombraron por acá, que son precisamente la Fiscalía Nacional Económica, el Consejo de Defensa del Estado, en donde nosotros también consideramos que sería bueno darle un rango constitucional, sería bueno sumarlo a la Constitución y regularlo en este cuerpo normativo. Entonces, ahí nosotros también tenemos dos propuestas que son de reforma constitucional que vienen un poco a tirar por el piso este concepto y esta caricatura que se hace respecto de nosotros en la derecha, de que no estamos dispuestos a realizar ningún tipo de modificación a la Constitución. Hay un tema que aún me parece aún más interesante todavía, que me gustaría tomar en esta parte, porque sí va a tener directamente con el artículo 32, y es el tema de la democratización de la justicia. Tú lo mencionabas al principio de esta pregunta, ¿qué pasa con nuestros fiscales? ¿Qué pasa con las atribuciones de nuestro fiscal nacional? ¿Quién lo tiene que designar? Yo te daría el tejo un poquito pasado y quizás esto le venga a generar urticaria un poco a los constitucionalistas y a los abogados ligados al mundo de la Constitución, pero a mí me gustaría que el fiscal nacional se eligiera. Me gustaría que los fiscales regionales se eligieran, que fuera la sociedad en su conjunto la que votara por sus fiscales con un claro contenido ideológico. A mí no me molesta. Creo que la ciudadanía lo que está pidiendo es pasar de un sistema garantista penal a un sistema que sea un poquito más duro con la delincuencia. Y ahí es donde nosotros vamos a chocar históricamente por este gran concepto del derecho penal del enemigo que siempre se nos enseña en la universidad. Y a mí me gustaría que, por ejemplo, también viéramos la posibilidad de discutir el tema del jurado, que hubiera un juez letrado que fallaran conforme al sistema parecido a un sistema estadounidense, pero que hubiera jurados lejos que tuvieran la decisión de determinar si la culpabilidad de una persona es o no es. Y son materias en las que yo creo nunca las hemos conversado, nunca las hemos debatido, que no están en el debate público, pero que sería bueno plantearlo sobre la mesa. Yo sé que estoy tirando el tejo un poquito pasado, pero me gustaría también ver qué piensa la izquierda respecto de esto, de estas propuestas. Entonces, sería interesante saber qué opinaría Renato respecto a una mayor democratización de la justicia en el sentido de que las personas pudieran votar por su fiscal. Y también voy un paso más adelante, ¿por qué no hablar de una acusación constitucional contra el fiscal nacional por notable abandono de deberes? Entonces, o contra los fiscales regionales. Precisamente en torno a que la ciudadanía está... Una demanda que uno escucha siempre en la calle es que, oye, los tribunales no funcionan. Y parece que los jueces no quieren meter a la gente presa. Entonces, busquemos las herramientas jurídicas para que podamos ejercer un poquito de presión sobre las autoridades. Bueno, de hecho, existe el método de los jueces de tribunales. Efectivamente, pueden ser acusados constitucionalmente, que es lo que pasó justamente con la ministra que formaba parte de la comisión, que dejó en libertad a este señor que asesinó cruelmente a esta niña Ámbar. Renato, ¿recoge el guante de la pregunta de Francisco? Sí, a ver, vamos por parte. Respecto a llevar la Fiscalía Nacional Económica a la Constitución, lo que hay que hacer es reunificar las fiscalías nacionales. O sea, la Fiscalía Nacional Económica debiera ser un apéndice, digamos, un brazo dentro de la Fiscalía Nacional. Esta dualidad lo que nos lleva a un problema, que es que, por ejemplo, no están trabajando coordinados, se pierden muchos juicios en ambas, sobre todo en sede penal, y ahí tenemos que trabajar. O sea, no puede ser que la Fiscalía Nacional Económica tenga una autonomía a tal nivel que sea una institución distinta a la Fiscalía Nacional. Eso debería ser una sola Fiscalía Nacional con un área económica, con un área laboral, con un área diversa de índole, ¿verdad? Pero debería estar dentro de la Fiscalía Nacional Económica. O sea, cuando uno tiene dos fiscalías nacionales, por así decirlo, está hablando de que hay un problema administrativo. Entonces, hoy día, por ejemplo, queremos hacer algunas reformas en materia de colusión y no se puede porque no hay acuerdo entre las dos fiscalías y la Fiscalía Nacional quiere tomar la iniciativa exclusiva penal y la Fiscalía Nacional Económica no la quiere entregar porque no quieren crear este fenómeno de los telefiscales, ¿verdad? Que empiezan a perseguir colusiones de la nada, ¿verdad? Y empiezan a aparecer en la tele, reventando un poco la libre competencia y reventando los espacios de persecución que se han generado en ese tribunal de la libre competencia. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es una sola institución persecutora penal con diversos brazos. Ahora, vamos al Poder Judicial. Yo soy partidario de cambiar la lógica, efectivamente. Yo creo que
El caso de Ponce Lerú, donde se, saben ustedes, ¿verdad?, se le rebaja la sentencia que había hecho primera instancia y que había llegado a la Suprema, ¿verdad?, con una gran multa para Chile de más de 60 millones de dólares, ¿cierto?, en dimensión enorme para el país, para el mercado, ¿verdad?, por el fraude al fisco en materia accionaria en las cascadas de CQM. Y gana 3-2 Ponce Lerú en la Corte Suprema, y gana 3-2 por el voto de un abogado integrante, ¿ya? O sea, el voto decisivo lo da un abogado integrante, que es una institución más bien residual dentro del diseño que nosotros tenemos de la Corte Suprema, la francesa que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque la idea del abogado integrante es que el mundo de los litigios esté presente en la discusión, ¿verdad?, de los tribunales dentro de los magistrados. No es, como ha dicho alguna prensa muy fácilmente, de que sería porque faltan magistrados. No, pues si faltaran magistrados, se nombrarían más magistrados a la Corte Suprema. El problema que hay es que se quiere integrar siempre la visión del litigante en la discusión de la Corte para que el derecho no sea una torre de Babel de puro experto y magistrado letrado, ¿cierto? Pero cuando tú tienes que casos tan importantes como el de Ponce Lerú terminan siendo zanjados por el voto de un abogado integrante, con un voto dirimente finalmente, de toda una causa enorme, con una gran significancia, tú te muestras que tienes en el fondo develado que te estás mostrando como poder judicial desnudo respecto de que aquellos principios que te forman, de que los magistrados que estudian, ¿verdad?, la academia judicial y que van escalando, escalafón hasta llegar a la Suprema, no terminan zanjando las causas, sino que es un abogado integrante. Y eso hay que repensarlo, entonces. Yo creo que si queremos integrar jurados, eso tiene que ir de la mano con una reforma integral del Poder Judicial, ¿verdad? Ahí estamos hablando del Poder Judicial que está en el capítulo sexto de la Constitución actual a partir del artículo 76 en adelante. O sea, otra conversación más amplia, ¿cierto? Pero efectivamente, o sea, habría que revisar esta estructura de las Cortes de Apelaciones, de por qué dos Cortes de Apelaciones, San Miguel y Santiago, en la RM, de por qué este tipo de nombramiento de jueces. O sea, en el Poder Judicial hay mucho que picar, yo creo. No, y sería complicado desde el punto de vista económico, porque fijar un sistema judicial con un sistema de jurados como en Estados Unidos implica además un costo adicional para el Estado, que no sé si en este momento estamos en condiciones de poder asumir. Que bueno, es justamente uno de los argumentos de... No hagamos convención constituyente, tenemos plata. Es que se iba a decir, es uno de los argumentos de la gente del rechazo, que lo primero que se queja, y yo lo voy a decir así, en su momento estuvo acá el profesor Atria, y dijo, fíjate que el argumento del rechazo me decía que es muy caro, que para qué se vamos a reformar, pero ninguno la defiende, dijo. Yo no he escuchado argumentos para defender la Constitución, sino que son argumentos externalizados respecto al costo y una serie de cosas más. Pero bueno, esa es una discusión de otro tema. Una pregunta que les quería hacer los dos. Hay un tema que es bien discutido entre la gente y que dice relación con una facultad que está, no facultad, un derecho que está establecido en el artículo 30 de la Constitución, que dice relación con que los presidentes de la República, una vez que terminen su periodo, van a tener o gozar de los beneficios establecidos en el artículo 62 del mismo cuerpo legal, que dice relación que van a seguir recibiendo el sueldo de ministro. ¿Usted les parece correcto que un presidente de la República, que estuvo 4 años al mando del país, siga percibiendo un ingreso de cerca de 10 millones de pesos? Mira, yo, la respuesta es súper corta. Bueno, como dice la Constitución, si el presidente logró cumplir los 4 años, va a tener la calidad de expresidente y en ese caso, solamente en ese caso, va a seguir recibiendo el sueldo. Si no tiene el plazo completo, no tiene la calidad de expresidente y por ende tampoco tiene la facultad de recibir esta cantidad de dinero. La respuesta es súper simple, no. ¿Cómo va a seguir recibiendo plata? Hay gente que... Un presidente de la República, alguien que ganó harta plata durante su gestión, que con posterioridad a ello probablemente siga ligado al mundo político, que con posterioridad de ello, por ejemplo, la expresidenta Bachelet hoy en día está en la ONU con un buen cargo. No tengo ninguna duda de que el presidente Piñera, cuando salga de su cargo, no va a tener problemas de plata. Estamos seguros de eso. Entonces, ¿el presidente Frey está más complicado? ¿Temas familiares? La respuesta es fácil. No tiene sentido. De esto gastadero de plata no se puede justificar frente a la gente. O sea, la gente hoy en día te está pidiendo mayor transparencia. Te está pidiendo que las sanciones sean efectivas también. Ahí yo me quiero colgar un poco de lo que preguntaba recién respecto de cómo sancionamos la colusión y este mito que hay que como que la derecha prácticamente somos los defensores del empresariado, y eso es algo que a mí en lo personal me molesta mucho, porque siendo un joven de derecha
Yo entiendo que nosotros no tenemos que defender a un grupo empresarial, sino que lo que defendemos es un modelo. Y cuando defendemos un modelo de libre mercado, lo que estamos haciendo no es defender a ciertas personas específicas, por el contrario, estos compadres que se coluden y se coluden para generar mayores riquezas para ellos, eso atenta directamente contra el modelo que yo defiendo, y eso para mí es gravísimo, eso debería estar sancionado y estar establecido como principio a nivel constitucional. Respuesta aparte, te puedo dar todos los argumentos para defender la Constitución, porque yo siempre parto de la premisa de que esta es una buena Constitución y voy a defender sus argumentos, sobre todo el capítulo primero. Y después te voy a dar los argumentos anexos de dinero, de incertidumbre, etcétera. Renato, ¿tú qué piensas de ese artículo en particular? No, de acuerdo con Pancho, no tiene ningún sentido. Ahora, tenía sentido esto de la lógica de la política republicana en mitad de siglo, ¿verdad? Donde se quería evitar que el presidente terminara, ¿verdad? Como Clavito Godoy, ¿cierto? Viviendo ahí de sus jugadores, ¿cachai? Y esto tiene la idea como un poco hasta Patricio Elwin, ¿cierto? Que él se retiró en su casa, ¿verdad? Y vivía de esta pensión que se le entregaba, pero a partir de Eduardo Frei en adelante tenemos unos presidentes que son empresarios de sí mismos y que venden conferencias y que hacen libros con grandes editoriales, ¿cierto? Yo no le encuentro ningún sentido a este artículo, la verdad, al 30 al que estamos comentando. Ya, vimos ya, así a grosso modo, más o menos, en qué serían las atribuciones que ustedes restringirían dentro de este sistema presidencialista. Y dentro de este mismo artículo, perdón, capítulo cuarto, están las bases generales de la administración del Estado. Y ahí se habla de que una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la administración pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que debe fundarse. Yo llevo aproximadamente 9 meses trabajando en una municipalidad como abogado, y uno se percata de muchas cosas cuando uno no ha estado en el sistema público, de muchas cosas dentro del funcionamiento de estas instituciones. ¿Ustedes creen que este principio de garantizar la carrera funcionaria así, a secas, debe ser tan así, o debe ser más riguroso en cuanto a cómo se garantiza? Porque nosotros tenemos que hay muchos funcionarios públicos que se eternizan en los cargos sin tener realmente o sin cumplir eficientemente sus funciones. ¿Qué opinan respecto a este principio en particular de garantizar la carrera funcionaria? Renato, vamos contigo primero. No, esa no debería ser una materia constitucional, yo creo. Ese tipo de preguntas no deberían estar en la Constitución, son más bien de la ley orgánica constitucional de base de la administración, ¿no? La famosa LOCVGAE, que claro, tiene rango constitucional, pero no tiene por qué estar en la discusión de la constituyente y en la discusión del texto mismo, ¿no? Tu pregunta, más bien, yo creo que desde el punto de vista general, Carlos, la respuesta es la reforma del Estado. O sea, el empleo estatal es una isla dentro de un gran archipiélago que es la reforma del Estado. Lo que hay que hacer es reformar la manera en la cual el Estado gasta la plata. 75 mil millones de dólares actualmente en gasto público, muy mal ejecutado, creo yo. Eso se viene arrastrando hace muchísimo tiempo, casi 50 años mal gasto público en Chile. Es el presupuesto para el 2021, ¿cierto? 75 mil millones de dólares. No, 2020 son 75 mil millones de dólares. De hecho, 2021 es menos, son como 66 mil millones de dólares, un poco menos. No. Estamos hablando de que este es un país más o menos medianamente rico, su estado, y hay que ver dónde está la plata en el fondo, ¿no? Y esto no es solo una cuestión de más o menos empleo público, sino que tiene que ver con la fiscalización del gasto, eficiencia en el gasto, criterios de focalización o no, etcétera. O sea, es una discusión más profunda que el empleo estatal. Francisco. Tema tabú, es un tema muy tabú, sobre todo porque cuando tú te metes directamente con el Estado en sí, te saltan las asociaciones nacionales de funcionarios y tú prácticamente no tienes posibilidad de moverte. Y ahí el Estado ha intentado históricamente reducir esta grasa. Los que hemos trabajado en el Estado sabemos cómo se mueve, y es muy difícil luchar contra las asociaciones de funcionarios. Entonces, cuando un funcionario público logra adquirir la calidad de funcionario público y está incorporado dentro del estamento de un funcionario público como tal, la única forma de sacarlo es a través de un sumario que probablemente nunca va a llegar a nada. Entonces el Estado se va construyendo en base a honorarios, a contrato honorario y a prestación de servicio. Y esos trabajadores, que yo también lo fui durante los primeros 4 años de gobierno de Piñera, fui un trabajador honorario, quedan prácticamente desamparados porque somos funcionarios de exclusiva confianza. Efectivamente, no creo que
que sea una discusión constitucional, esto hay que regularlo en otras materias, hay que ver si efectivamente esos funcionarios son necesarios. Hoy en día, por ejemplo, con la modificación de la alta dirección pública ya estamos avanzando en el sentido correcto, pero cuando te piden, por ejemplo, para ingresar a un alto puesto un certificado de expertise y más no un título universitario, yo me pregunto si efectivamente queremos o no queremos seguir metiendo operadores políticos al Estado. Y eso no pasa por la Constitución, eso pasa por la política, por los políticos. Entonces, es una discusión que se sale un poquito de la Constitución. Y yo creo que ahí sí caemos en un discurso que la gente lo está exigiendo. O sea, vimos que para esta pandemia el funcionario público dejó de trabajar y siguió ganando su sueldo sin ningún problema. Y vemos que los que no somos funcionarios públicos nos fuimos a un tercio con suspensión laboral y algunos quedamos sin sueldo 2 o 3 meses. Entonces ahí hay una injusticia, pero hay que verlo en detalle y eso es en materia de ley. A lo máximo una ley orgánica constitucional. No, miren, nos van quedando 5 minutos porque ustedes tenían que hacer en otra instancia, así que les quiero hacer una pregunta cortita que hice relación con uno de los caballitos de batalla que tuvieron los primeros diputados del Frente Amplio, cuando no era Frente Amplio todavía, que fue Jackson y Boric, que hice relación con la propuesta de la rebaja de la dieta parlamentaria. Bueno, este año la ley 21.233, que es el artículo 38 bis de la Constitución, establece que las remuneraciones del presidente de la República, senadores, diputados, gobernadores, etcétera, van a ser establecidas por una comisión X, y se establece quiénes son dichos funcionarios en esta comisión. Renato, tú primero que nada me gustaría saber, ¿estás de acuerdo, tuviste de acuerdo al momento de votar en el Congreso por esta norma en particular, y en la actualidad, ¿se ha rebajado algo la dieta parlamentaria? Sí, se rebajó líquidamente de 6.7 millones a 5.2 millones, más o menos, números gruesos. Nosotros pedíamos una rebaja un poco mayor en su momento, me parecía razonable en torno a los 3 millones de pesos, que es lo que gana un académico, ¿verdad? Por ejemplo, en Inglaterra, en Oxford gana 3.000 libras esterlinas, pero esta discusión se fue contaminando por una serie de factores, donde por ejemplo apareció el tema de los asesores parlamentarios, donde se confunde lo que son funcionarios del Congreso con lo que son efectivamente staff de los diputados y staff de las bancadas, y está el tema del Senado. O sea, habría un tremendo ahorro, realmente les digo, si sacáramos el Senado. Yo creo que el Senado debería desaparecer, debemos tener una gran asamblea única, ¿verdad? Y eso implicaría menos gasto. Y después podemos revisar el tema de la dieta y el tema de los emolumentos, ¿verdad? Pero también hay que mirar el tema de los viajes, por ejemplo, el tema de la telefonía que gastan los diputados y los senadores. O sea, si aquí entramos a picar, como decíamos recién, habría que, de nuevo, mirar con mucho cuidado el tema de los gastos parlamentarios. Pero insistiría en lo mismo que decía antes. Esta tampoco es una materia constitucional. O sea, es una materia de ley orgánica constitucional del Congreso. Si en la Asamblea Constituyente, en la Convención Constitucional, nos ponemos a discutir el sueldo de los diputados, vamos a estar muy en problemas, porque eso implica que estaremos discutiendo detalles y pormenores impropios de la ocasión, ¿no? Esto es como ir a discutir el divorcio o el matrimonio, digamos, ¿no? O sea, o algo por el estilo. Entonces, hay que ver muy bien lo que tiene rango constitucional y lo que no, y también distinguir en lo que va en la Constitución y lo que va en ley orgánica constitucional. Francisco, es difícil no estar a favor de una reforma que vaya en el sentido de hacer que el Estado gaste menos plata. Entonces, pero a mí me es mucho más fácil dar una respuesta porque no estoy en el Congreso. Entonces yo desde afuera te digo, claro, bajémoslo y bajémoselo a la mitad, pero no estoy ahí. Entonces, pero el sector se opuso, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? El sector de la derecha se opuso la rebaja de la dieta. Algunos parlamentarios efectivamente, otros estuvieron a favor. Pero yo no tengo por qué hacerme cargo de lo que ellos votaron. Yo vengo de una derecha nueva, una derecha juvenil, que viene con otra forma de hacer política, o queremos hacer la política de otra forma. Y entendemos que el servicio público es eso, es servicio público. No es para yo terminar en un año ganando 210 millones de pesos y convertirme en una persona del 1% de este país. Entonces, para mí hay que redignificar la política, redignificar el rol público que cumplen los diputados y senadores, y si eso pasa por darle un gesto a la población, yo no tengo ningún problema. No creo que sea una medida populista. Si los vamos a dejar en cero, claro, ahí ya estamos tirando el tejo pasado. Pero me parece una buena medida. Así también me gustó mucho la medida de no permitir la reelección de los diputados y senadores, y me pareció también una buena medida cuando mi sector no votó a favor de ellos. Por eso te digo, yo no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que ellos votan, pero cuando se votó en contra de las inhabilidades,
de modificar el 57 de la Constitución también me pareció muy bien, porque va en la misma lógica de lo que está pidiendo la ciudadanía, que es recambio en la política. Entonces, todas esas señales, para mí son buenas señales y vienen a oxigenar la política. Y creo que los que somos, los que estamos interesados en esta labor pública, tenemos que apuntar hacia ese lado. Renato, tú no donas la mitad de tu dieta, ¿cierto? No, pues lo estamos. Hacemos lo que podemos hacer ahí todos los meses. Lo que yo estaba en contra era del show comunicacional, de decir que uno dona y refregárselo en la cara a los demás, decirle, y tú, penta, SQM, y estar en el fondo siendo una cajita para los partidos, ¿verdad? Y además, si ustedes miran las estadísticas que publicó La Tercera, hay dos entidades políticas que aparecen en La Tercera que estamos gastando plata realmente, que es la UDI, con casi 5 millones de pesos hasta aquí, y después vengo yo. Es decir, además, ni siquiera se está gastando la plata la Revolución Democrática en esta cuestión, la tienen ahorrada para las campañas y nada más, de ellos, ni siquiera del apruebo. Y claro, yo ahí haría un comentario, que es que hay que hacer una reforma, y que de hecho nosotros vamos a presentar esta semana que viene una idea al gobierno, porque se necesita que el gobierno la apoye esta idea, que es que los diputados dejen de intermediar, Carlos, en la plata que le donan al partido. Esto es una idea que da harto sentido común, yo creo, Pancho, que es que si, por ejemplo, tú eres diputado y ganas 5 palos y querés donarle un palo a tu partido, que te los descuenten por secretaría, digamos, tal como te descuentan la cotización de la AFP, digamos, tal como te descuentan las cotizaciones obligatorias, y no pase por ti ese palo que estáis donando, sino que se haga un descuento automático y que el fisco se lo deposita al partido en vez de dártelo a ti en tu sueldo, en vez de que tú intermedies, porque ese acto de intermediación me parece a mí que contamina un poco la relación de la donación, y ahí yo creo que hay un problema serio. Y cerraría con esta idea. Yo creo que el tema financiero en el Congreso tiene que ir de la mano también con una reforma estructural a cómo se legisla. La manera en la cual legislamos es muy cara, no solo los diputados, los senadores y la estructura, sino que en el procedimiento, en la formación de la ley, hay vueltas que yo creo que son innecesarias, que podrían ahorrarse y que saldrían más baratas en el fondo, que es menos tiempo, menos plata, menos oficina, menos luz, más rapidez. Bueno, ahí nos faltó tratar hoy día por tiempo el tema del Congreso. Próxima semana seguramente lo podremos tratar. Ya. Ojalá puedan estar los dos acá, y ahí tenemos harto tema en el Congreso, qué sistema parlamentario le gustaría en adelante, así que quiero agradecerles, Renato, Francisco. Harta gente conectada, Carlos. Sí, hay harta gente escuchando, eso es bueno, porque la gente quiere informarse, quiere interiorizarse de lo que es la Constitución, porque se habla mucho de la reforma constitucional. Yo estoy seguro que menos del 10% de la gente ha leído siquiera alguna vez la Constitución, o ha escuchado alguna conversación o algún debate en el cual pueda informarse acerca de lo que dice la Constitución. Así que estos programas claramente son interesantes, y qué bueno que lo vea gente, y ojalá después lo sigan viendo, porque así pueden tener una mejor idea de qué es lo que van a votar el 25 de octubre, para ver si quieren o no una nueva Constitución. Agradezco nuevamente, Renato, Francisco, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muy bueno. Saludos, Pancho. Sí, yo también te quería agradecer la invitación. Renato, hace muchos años que no nos veíamos, somos compañeros de universidad. Yo soy una generación más chico, somos hijos de ellos, la Universidad de Chile. Feliz por poder conversar. Creo que Renato es una persona muy central, entonces se hace muy fácil llegar a acuerdos en algunas materias. Y quería pasar el aviso, como siempre lo hago. Si quieren saber un poquito más de la Constitución y revisar un poco más su contenido, síganos en nuestras redes sociales, @cabilderocl, ahí tenemos un videito por cada uno de los capítulos de la Constitución, por si la gente quiere saber un poquito más. Así que felices de poder seguir apoyando en este largo camino que es educar en torno a la Constitución. Los dejamos con los videos el próximo miércoles, entonces, ¿no? ¿Pueden? Yo sí, feliz. Renato. Bueno, hoy yo los dejo invitados también. Mañana, antes del partido de Chile-Uruguay, a las 7 de la tarde, vamos a estar haciendo una previa constitucional con la historia de la Constitución de 1828. Ya hicimos las leyes federales, ya hicimos la Constitución del 23 y los reglamentos. Así que ahora nos toca el 28, previo al partido, terminamos y empieza el partido. Ya pues, unas gracias para ustedes y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao.